después de una reunión que sostuvo el titular del Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, con varios directivos, bancos privados se comprometieron a ofrecer el producto de la ley de alivio de deuda a los trabajadores. Los avances en las ofertas para beneficiar a los trabajadores mediante la ley de alivio a la deuda fueron analizados con los representantes de la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias y de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros como representantes del Poder Ejecutivo. La idea fue conocer cómo van avanzando con los productos financieros llamados alivio de deuda, a cuánta gente iban atendiendo, quiénes ya están listos y los que no están listos, en qué momento van a estarlo, ha manifestado el gobernante. En un país como el nuestro, en una democracia, donde usted puede depositar el dinero donde quiera, usted tiene el derecho de retirar el dinero del banco o cooperativa que no le quiera consolidar su deuda. Además dijo que se han molestado algunos de los directivos de los bancos, pero entiéndanme, ustedes trabajan para los banqueros y yo trabajo para el pueblo hondureño, manifestó. Bueno, y este es un recordatorio ya personal.